ya estamos a minutos más de salir a la comunidad San Pedro, del municipio de San Pedro, con la Brigada Médica Máquinas Solidarias, a cargo de aquí del compañero Pierre y un grupo de 20 médicos que nos están acompañando. Esta labor la estamos haciendo ya desde hace más o menos 3 años y estamos tratando de paliar un poco las necesidades de los municipios. Gracias a Máquinas Solidarias estamos pues dispuestos siempre a llegar a cada rincón del departamento de Santa Cruz. San Pedro es la quinta sección de la provincia de Obispo Santi Esteban. Cuenta, según las proyecciones del INE, con 22.000 habitantes aproximadamente y una extensión de 370 kilómetros cuadrados, lo que determina una densidad de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio de San Pedro fue creado el 28 de enero de 2002 durante la presidencia de Jorge Quiroga Ramírez. La vocación productiva del municipio es la agricultura, principalmente el cultivo de la soya y el arroz, y una estructura social marcada por los efectos de la migración. Sobre este tema nos comenta el concejal Mario Quispe Calizaya. Bueno, el municipio de San Pedro se caracteriza por la agricultura, más que todo, la mayoría somos agricultores en esta zona. Mire, las necesidades muchas, ¿no? Muchas para poder enumerar, pero más que todo la salud, la educación. Bueno, el gobierno municipal, bueno, hace lo que puede, porque falta recursos. Esta zona necesita más recursos. Por ese motivo también, bueno, decirle del censo, si es necesario el censo. Primeramente, pues, la necesidad es el censo, porque por eso recibimos pues, recursos económicos, por eso este municipio tiene muchos recursos. Bueno, el municipio de San Pedro tiene un presupuesto de 12 millones por ese curso, casi llega a 18. Una de las demandas recurrentes de San Pedro es el referido a la situación de la salud, pues hasta el momento solo cuenta con un centro de primer nivel en cada uno de los distritos, teniendo que derivar a los enfermos más graves a otros municipios. Sobre este particular está la palabra del dirigente vecinal del municipio. Ahorita tenemos un problema muy importante que es la salud, ¿no? Siempre necesitamos nosotros también activar un poquito más arriba, aspirar un poco más como segundo nivel el centro de salud y más que todo eso es nuestra prioridad que tenemos, ¿no? Como sanpedreños necesitamos avanzar en esa parte de llegar a segundo nivel con salud. Ni la última que pueda venir esta brigada médica, y agradecer también a la señora Adela Ortiz y a la concejala Elizabeth Acomé, que ellas han hecho lo posible, ¿no?, para que pueda llegar esta brigada y puedan atender a la salud de la población, que es muy necesario. Ahorita la mayor preocupación que tenemos es que ya vamos a empezar una época de lluvia, ¿no?, que viene la enfermedad del dengue, chikungunya. Entonces, en esa época donde que hay muchos enfermos, ya vamos a empezar en enero, febrero, noviembre, diciembre, ya son épocas de lluvia que ya rebrotan los mosquitos. Entonces ahí se colapsa el hospital y la atención necesitamos de ayudas médicas, de brigadas médicas en esa época para la salud de nuestra población. Esta fue la razón por la que concejales, en coordinación con representantes de derechos humanos, hicieron posible la visita de la Brigada Médica Máquina Solidaria, quienes a tiempo de agradecer por el desprendimiento, pidieron que actividades como esta puedan repetirse más adelante. Hemos realizado la gestión a través de la señora Adela, la representante de los derechos humanos de la provincia de Obispo Santi Esteban, y hemos tenido pronta respuesta, ¿no?, a nuestra solicitud. También, ¿no?, quiero agradecer a los doctores Harry Cruz y Gary Peña, también a la fundación. Muchas gracias por aceptar nuestra solicitud y va a ser todo, ¿no?, en bien de nuestro municipio y de nuestro distrito. Muchas gracias. Por su parte, doña Adela Ortiz, representante de Derechos Humanos de la provincia, nos refiere que actividades como esta ya se repitieron en otras comunidades y se lo continuará haciendo. Bueno, en primer lugar, un saludo fraterno al municipio de San Pedro y decirle que la salud es un derecho humano. Y es así que junto con el doctor Elar Arredondo hemos coordinado esta importante brigada médica para la cual anteriormente también ya se hizo en la comunidad Sagrado Corazón. Hoy estamos aquí en
San Pedro, en la cual también vamos a hacer las gestiones para los distintos distritos que hay en el municipio de San Pedro, juntamente en coordinación con sus autoridades. Es importante que el medicamento, la salud, los médicos lleguen a los lugares más alejados. Y también, ¿no?, agradecer a la Fundación Máquina Solidaria, que está a la cabeza del doctor Pierre Mergar. Sinceramente, una persona muy desprendida, un profesional muy desprendido con su equipo. Pone su tiempo, pone el tema económico para poder, ¿no?, llegar a donde nosotros solicitemos. Vamos a seguir haciendo esta clase de actividades, que es en beneficio para toda la población, porque no nos olvidemos que ahorita el tema de salud está muy mal, no solamente en San Pedro, ni en Sagrado, ni Fernández Alonso, Montero, sino a nivel nacional. El agradecimiento al doctor Harry Cruz, al doctor Gary Peña, porque la verdad son personas también, ¿no?, que son de excelente corazón, como se dice, ¿no?, que ellos se desprenden a cualquier situación que la gente necesita, y mucho más si se trata de salud. La Fundación Máquina Solidaria es una institución que desarrolla este trabajo desde hace más de 3 años. Pero dejemos que sea don Elar Arredondo quien nos brinde detalles del trabajo que se viene cumpliendo. Nuestra motivación es de servir a un pueblo, de servir a una comunidad donde a veces hay personas de escasos recursos que no tienen los recursos necesarios para ser atendidas. Esta Fundación Máquina Solidaria viene trabajando en todo el departamento, llegando a todos los rincones del departamento donde la sociedad y la comunidad lo requieren, con recursos humanos, con recursos medicamentos, y es un trabajo en equipo. No nos olvidemos que Máquina Solidaria trabaja un grupo de estudiantes, de profesionales, que están al servicio de la sociedad, quitándole un poco de su tiempo para servirle a la persona que en realidad lo necesita. No nos olvidemos de que el buen profesional tiene que ser primero un buen ser humano, tener la sensibilidad con tu sociedad. Y ese es el sentir, y ese es el sentimiento de la Fundación, de prestar un servicio a la comunidad. Sí, evidentemente todo es un trabajo en equipo. Se conforma una unidad de sentimiento, y ese sentimiento se refleja en una acción. Y esta acción se ve reflejada ahora en el municipio de San Pedro. En primer lugar, nosotros estamos acá gracias a los concejales que han puesto con su contraparte. ¿Ya? Han puesto alimento, desayuno y almuerzo. Y también estamos acá por la representante de Derechos Humanos, la señora Adela Ortiz, que ha puesto el entusiasmo de contactarnos, de ver y de que esta actividad llegue acá. También más arriba está el doctor Harry Cruz, el doctor Gary Peña, el doctor Germaín Caballero, la cual también cada uno ha puesto su granito de arena para recolectar todos los medicamentos y el tema del transporte de que la Fundación llegue hasta acá. Buenas tardes, somos la Fundación Máquina Solidaria y después de un trabajo aquí en San Pedro, muy felices de poder haber hecho esta obra solidaria. Muchas gracias a todos. ¡Aplausos!